Álvaro, primero felicitarte por tu trabajo periodístico, por tu trabajo como periodista independiente, que lo eres, y también felicitarte porque tomaste la decisión de salir de proceso. Acerca de la investigación que realizaste, pues es creíble, sí tenía información. ¿Que Roberto Madrazo estaba detrás de Latinos? Sí. No él, sino familiares de él. Personas vinculadas al gobernador de Michoacán y a quien fue subsecretaria de Relaciones en el gobierno de Vicente Fox. Patricia Olamendi. Sí, tenía yo la información. Porque aquí llega de todo, ya no hay espionaje, pero hay mucha inteligencia. Porque la gente nos informa. Pero no consideramos que nos correspondía denunciarlo. Porque queremos que la vida pública sea cada vez más pública y que no haya censura. Además, no queremos que se utilice de excusa. Si hacemos una denuncia de ese tipo, para señalar de que estamos limitando la libertad de expresión y no censuramos. Usamos el derecho de réplica, pero en el caso de quienes están financiando a este programa, no nos hemos ocupado. Sí, he hecho mención a Loret de Mola y a Víctor Trujillo, a veces, ¿no? Porque son muy tenaces, críticos nuestros. Somos como el centro, pues, de todo su quehacer periodístico, como lo somos para otros medios, ¿no? No solo en ese caso. Lo cierto es que están muy nerviosos y muy desesperados, tanto los voceros como los que están detrás, los que están financiando todas estas campañas en contra de nosotros. ¿Va a llevarse a cabo, está en curso, una investigación? No. Si no, aunque no presenten sus declaraciones fiscales. Solamente que tenga que ver con el SAT, porque tampoco pueden haber privilegios.